Vaya, ya estuvo. Sí. Sí. Sí, dice la abuelita, váyanse, váyanse, ya no me toquen nada aquí. Ay, qué lindo. Va, Claudia. Hola. Váyanse, váyanse, ya no me toquen nada. Todo me sirve. Como Messi, me sirve. Abuela, aquí tiene una licuadora, vamos a ver. Ay, qué la buena. Abuela, ¿y esa licuadora sirve? Fíjese que no, llévensela, como no la ocupaba y me arruinó. Se le arruinó, ya no sirve. Es el motorcito. Va. Algo que no le sirva de una sola vez en el paguemos, ¿sí? Ya que estamos pagando el viaje, sí, tiene que aprovechar, abuela. Venga a ver aquí algo que no le sirva. No, hay todo lo sirve, por eso lo tenemos contigo. ¿Aquel balde? Un balde quebrado ahí, mire. ¿Ese balde, abuela? ¿Que está quebrado? Quiero ver. Es así, va. Es un pedazo. Es un pedazo. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Pedazo de balde. Y mire. Sí, vaya, eso le sirve. Y ahí están los chones de la abuelita. No, vamos a dejar sin chones. Lo vamos a dejar dilindilón. No, eso sí no va. Mira, Mari. Eso sí no va. ¿El qué? Que allá estaba un chón. Mire lo que tenía el viejito aquí, mire. Un corvo, la cuchara. Ah, y tiene lentes, las cosas. Aquí tiene una tijera. Vaya. Ah, pues hay que lo guarde él. Ahí déjenlo. Solo que métalo otra vez ahí bien adentro, sí, porque pero, no me vaya. Como le arranqué el pedazo. Sí, es que no sirve. Ya no sirve. Es de cambiarlo, sí, de cumbo. Uh-huh. Es de cambiarlo, porque el cumbo ya está más para allá que para acá. Uh-huh. Para el cumbo se lleva, Claudia. Eso no sirve. Mi amor, bote eso, que eso no sirve. Abuela, ¿y esta silla sirve? Esta que está aquí está bien oxidada. Pues ahorita está sirviendo, pero igual para ir desocupando ya, así ya después venimos sola a ordenar. Sí, porque miren lo que tengo aquí. Uh-huh. Vamos a comprar gas para venir a quemar, fíjese. Compremos rastrillos, unos tres rastrillos. ¿Sí vas a comprar? No saca garrotazos aquí la niña Mari. ¿No te vas a quedar bien? Váyanse, hijas del demonio. Ay, ese Dios me guarde. ¿Cómo es eso que vas a decir esto? Ay, mi Mari. Eso sí lo quiero para la chatarra, para venderla. Vaya, sí. Para que salgan las cosas, para comprar la azúcar. No sirve. Ya no tenemos. Ya van a tener, ya van a tener. Dios. Primero Dios, Dios provee. Mira la hermosa casita, ya la tienen, ¿ves? Sí, gracias a Dios. Después, aquí va a poner las sillas, miren, y va a contar de cuando eran pobres. Así como dice la Yanira Berríos. Hoy quizás es medio rica. Sí, porque hablen mal de nosotros los pobres. ¿Ah? Uy. ¿Y qué andas, Lian? ¿Qué tiraste? Una lima. Ah, una lima. Y está bien mojosa, se va a ensuciar la camisa. Vamos a ver qué más hay. Abuela, ¿y estos zapatos sirven? ¿Perdón? ¿Estos zapatos que tiene aquí aventados? Vale, los echamos a la basura. Esos tonditos así, miren. Llévese. Después vamos a venir a barrer. Eso sí. No será que... ¿Y eso, bueno? Ah, va, va. No, no lo vaya a agarrotear. No será que andaba Vicente como tú. ¿Ah? No será que andaba Vicente como tú. No, le ha visto por ahí. No, pero ¿cómo se ve? Ya le vamos a preguntar. Es que sí, en algún lado donde yo fui, vi uno de esos. Uh-huh. Uh-huh.
Fíjese que ellos tenían un como tipo porque horno, mira, pero ya tienen, no servía. Tienen esas cucharas de como tipo de tecomate. Morros. Ajá. Yo digo que tal vez. Ahí cocinan los abuelitos ahorita. Bueno, y vamos a hacer un llamado que por favor nos ayuden con los abuelitos. ¿Verdad? Le vamos a hacer un llamado a todas las personas de buen corazoncito que por favor nos ayuden con los abuelitos porque nosotros ya estamos por entregar esta casa. Pero nada más tenemos una cocina y un tropigás para ellos. Necesitamos para un jueguito de comedor y una tele que nosotros les quisiéramos comprar. Sí. Así es de que por favor apóyennos. Hay jueguitos de comedor de $60, pero son plásticos. Hay de metal que cuestan 138, parece que me costó el de Claudio. Y es uno de 4, de metal, bastante resistente. Así es de que fuera bonito pues que todos nos uniéramos. Alguien dijera, yo voy a poner el juego de comedor, otra persona la tele, y así sucesivamente, ¿verdad? Así como yo en ese día estoy poniendo el transporte. Además de eso, he puesto parte de la pintura. Así es de que dándole las gracias a todas las personas porque nos están apoyando, pero necesitamos de más apoyo. Sí, así que por favor sigan apoyando, ya que los abuelitos tienen bastantes necesidades. Y como dice usted, ya está por entregarse esta casa y se necesita una mesa. Se necesitan bastantes cosas, ¿verdad? Cositas bonitas. Sí. Porque ellos tienen cosas, pero viejas. Ajá. Porque ellos tienen esta mesa, tienen aquella. Despacio vamos a hacerle así, para que no vean la casa. Para que no vean la casa, qué sorpresa. Pero quisiéramos entregarles pues un bonito juego de comedor y fuera bonito que de metal, no que plástico. Que se vea el cambio, el gran cambio de un solo. Que se vea eso bonito. Vamos a presentar el antes y el después. Así es que le vamos a dar las gracias a todas las personas que nos apoyan, tanto en YouTube como en Facebook. Pues de mi parte agradecerle a todas esas personas fieles, ¿verdad? Que desde un principio siguen el canal y que ya conocen lo que usted hace. Y pues muchas gracias y síganos apoyando para seguir ayudando a más abuelitas. Hay bastantes personas que necesitan, que viven en extrema pobreza. Y pues por favor, síganos apoyando.